El Congreso del Estado ha preparado una serie de conferencias durante esta semana para conmemorar el 37 aniversario de la conversión de territorio a Estado. A través de las exposiciones de distinguidos académicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se pretende la comprensión de los procesos políticos que han conformado la realidad sudcaliforniana desde el 8 de octubre de 1974 a la fecha. En su participación, Marco Antonio Beltrán Morales expuso la relación entre las conformaciones partidarias al interior del Congreso y su comportamiento legislativo. Señaló que actualmente se experimenta una etapa de pluralidad que obligará a las bancadas del PRI, del PAN y del PRD negociar para lograr la realización y aprobación de leyes entre sí y con partidos minoritarios. Que no hay hoy en apariencia la preeminencia de un solo partido o de un solo grupo político, sino más bien la convivencia de diferentes partidos y legisladores en los cuerpos de decisión legislativa. Y eso finalmente es un atributo que Baja California Sur está, digamos, iniciando en su corta historia política. Señaló que el poder legislativo ha pasado por dos periodos de partido hegemónico, el primero que va del año 1975 a 1990, dominado por el PRI, y de 1993 a 2008, encabezado por el PRD, periodos en los cuales no era necesario legislar de una manera consensada con los partidos minoritarios, pues estos no afectaban a las bancadas de mayoría. Por su parte, Alfonso Guillén Vicente destacó la relación del Poder Ejecutivo con la Federación y se mostró preocupado por la forma en que puedan influir los resultados electorales federales de 2012 en un gobierno panista como el de Baja California Sur, que apoya a Ernesto Cordero como candidato presidencial. Como el PRI va a querer recuperar en el 2015 la gubernatura, yo espero que trate bien al Estado. A mí me preocupa, finalmente, como... iba a decir como ciudadano, pero no soy ciudadano, como habitante, ¿sí? ¿Cómo trate la Federación a este Estado? Porque finalmente este es un Estado subsidiado que vive, iba a decir de la calidad, no, vive del apoyo o de las participaciones federales. Guillén Vicente agregó que la gestión de recursos federales para los años venideros será también un reto para los próximos diputados y senadores sudcalifornianos, pero expresó, por lo pronto, hay que esperar un buen presupuesto para Baja California Sur en el año 2012, dada la cercanía de Marcos Covarrubias con Felipe Calderón. El ciclo de conferencias termina el día de mañana con las participaciones de Edith González Cruz y Salvador González Cervantes con los temas conversión de territorio a Estado y evolución de la administración pública en Baja California Sur. La cita es a las 9 de la mañana. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Mega Noticias.